Estamos en la escuela secundaria 18 de marzo con el director de la escuela, Raúl Betancourt. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días a todos ustedes, público. Con relación a los desafortunados eventos que se dieron en Monterrey, Nuevo León, sobre el asesinato de muchos alumnos y posteriormente el suicidio del propio asesino de estos estudiantes menores de edad desde secundaria, ¿ustedes qué han pensado? ¿Han programado hacer operativos de mochila seguro, profesor? A todo público, ¿no? Muy buenos días. Esperemos que esto que nos comentas, pues no queremos que no ocurra en ninguna de nuestras instituciones, tanto en nuestra escuela como en ninguna de que hay, en tanto municipales, estatales, nacionales. Tenemos que prevenir este tipo de situaciones. Se ha implementado en esta institución la operación Mochila con la anuencia de padres de familia, incluso el Consejo Técnico Escolar. Una de las actividades, una de las que se ha programado, es la operación Mochila por cada uno de los maestros que tienen en la primera hora una revisión exhaustiva, a lo mejor de manera sorteada, cada uno de los alumnos, a veces todo el grupo, para que tratar de prevenir este tipo de situaciones. Hablamos no nada más de armas, sino también de, vamos a ser claros, de drogas, de armas de fuego, armas con soportantes, lo que fuera, que ponga en riesgo la integridad física de cada uno de los muchachos. ¿Esto lo van a empezar a implementar en estos días? ¿Va a ser permanente? ¿Cuánto tiempo va a costar? A ver, esta situación ya sea, nosotros ya la hemos implementado, ¿sí? También aquí es recalcar, ¿verdad?, que el apoyo de los padres de familia también es muy importante. Si la operación Mochila empieza en casa, si papá, mamá hacen una revisión también de esto, nosotros vamos a coadyuvar, nosotros vamos a colaborar también con esa situación. Entonces, lo hacemos en casa, lo hacemos en la escuela, pero lógico, el alumno o el joven está ya pendiente de que no puede tener este tipo de situaciones y que tiene que irse por el camino de la rectitud, ¿no? Lo han implementado en veces pasadas, pero en estos momentos, a raíz de estos sucesos, ¿se implementará o se...? Claro, nosotros tenemos ya es permanente, vamos a tratar de hacerlo ahora todavía a raíz de esto, por lo tanto tendremos que hacerlo con mayor frecuencia, ¿sí? Para que no nos vaya a suceder un caso similar o algo que pueda poner en riesgo la integridad física tanto de maestros como de alumnos. Gracias, pues.